Hoy vamos a sumergirnos en las cinco claves que influencian las fluctuaciones del dólar. Desde la política monetaria hasta la balanza comercial, entender estos puntos te ayudará a prever cómo se comportará esta moneda crucial en el escenario mundial. Vamos allá. Política monetaria de la Reserva Federal, Fed. Empezamos con la Reserva Federal, conocida como la Fed, cuyo manejo de las tasas de interés juega un papel decisivo. Imagina esto. Cada vez que la Fed decide subir las tasas, el dólar gana músculo, atrayendo a inversores en busca de mejores rendimientos en activos denominados en dólares. Por otro lado, tasas más bajas podrían debilitar el dólar, haciéndolo menos atractivo para los inversores. 2. Indicadores económicos. Sigamos con los indicadores económicos clave como el PIB y la tasa de desempleo. Un PIB fuerte y un desempleo bajo son señales de una economía saludable empujando al dólar hacia arriba. En cambio, cifras económicas débiles podrían hacer que el dólar pierda su brillo. Tensiones políticas y geopolíticas. Ahora, consideremos las tensiones geopolíticas. Estos eventos tienen un impacto directo en el mercado de divisas. En tiempos de incertidumbre, como conflictos militares o crisis políticas, el dólar se convierte en un refugio seguro, aumentando su valor frente a otras monedas. 4. Deuda pública de Estados Unidos. La deuda pública de los Estados Unidos también es clave. Si los inversores ven un riesgo en la capacidad de Estados Unidos de manejar su deuda, el dólar podría debilitarse. Sin embargo, una confianza sólida en la gestión fiscal de Estados Unidos podría reforzar la posición del dólar. Balanza comercial, que mide las importaciones contra las exportaciones. Un déficit comercial podría devaluar el dólar, ya que indica el país compra más de lo que vende al exterior. Por otro lado, un superávit comercial puede hacer que el dólar se aprecie. Flujos de inversión internacional. Hablemos de cómo los flujos de inversión internacional afectan al dólar. Imagina que inversores de todo el mundo deciden comprar propiedades o acciones en Estados Unidos. Esta demanda eleva la necesidad de dólares, fortaleciendo su valor. Por el contrario, si los inversores retiran su dinero, el dólar podría debilitarse. Así que, la próxima vez que oigas sobre grandes movimientos de inversión, piensa en cómo esto podría afectar al dólar. 7. Expectativas del mercado y sentimiento del inversor. Ahora, veamos cómo las expectativas y el sentimiento del mercado influyen en el dólar. Si los inversores son optimistas sobre la economía de Estados Unidos, probablemente verás un dólar más fuerte. Pero si hay miedo o pesimismo, como durante una crisis económica, los inversores podrían huir de los activos en dólares, debilitándolo. ¿Cómo crees que está el sentimiento actual? Comenta abajo tus pensamientos. 8. Comparación con otras monedas. El valor del dólar no se analiza en aislamiento. Siempre lo comparamos con otras monedas, como el euro y el yen. Cuando estas monedas enfrentan problemas, como una recesión en Europa o deflación en Japón, el dólar se ve relativamente más fuerte. ¿Has notado cómo cambian tus gastos en viajes internacionales con estas fluctuaciones? Impacto de las crisis económicas. Consideremos el impacto de las crisis económicas en el dólar. Durante la crisis financiera de 2008, el dólar tuvo una montaña rusa, debilitándose inicialmente, pero fortaleciéndose luego como refugio seguro. Es crucial entender que en tiempos de incertidumbre, el dólar puede comportarse de maneras impredecibles. ¿Recuerdas algún otro momento donde el dólar se comportó así? 10. Tecnología y nuevos mercados financieros. Por último, no podemos ignorar el impacto de la tecnología en el dólar, especialmente con el auge de las criptomonedas. Estas nuevas formas de dinero digital ofrecen alternativas para invertir y almacenar valor, lo que podría competir o complementar al dólar. ¿Crees que las criptomonedas podrían reemplazar al dólar como la moneda dominante algún día? Déjame tu opinión en los comentarios.